Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy mi nuera me va a consentir, me va a preparar una rica y deliciosa pasta. Bueno, pues miren, aquí está esta pasta. Esta es de la que se va a estar usando, pero ustedes pueden usar de la que ustedes gusten. Miren, es una libra, que son 454 gramos. Y aquí está este tomatito chiquito. Y tenemos el queso feta. Este queso feta le da un sabor muy bueno a la pasta. Pimienta negra molida, sal y sal de ajo. Todo esto se le va a poner al gusto. Y también le va a poner esta salsa de tomate. Con esta salsa queda bien mojadita la pasta y aparte pues le da muy buen sabor a esta pasta. Y tenemos aceite de olivo, pero ustedes pueden usar el aceite de su preferencia. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno, pues primero en esta charola le ponemos los tomates y luego le vamos a poner aceite. Ella le va a estar poniendo el aceite con la misma tapita y esa tapita viene siendo como una cuchara sopera. El total de aceite que le puso fueron 4 tapitas, que vienen siendo como 4 cucharas soperas. Pero ustedes pueden ponerle más aceite o pueden ponerle menos. Eso ya va a ser a su gusto. Ahora ya los está revolviendo para que queden bien cubiertos con aceite. Y ahora ya le va a poner el queso feta. Y la cantidad de queso viene siendo 1 libra. Ahora ya le va a poner un poco de sal. Y como les dije, pues eso va a ser al gusto. Y un poco de sal de ajo. Y también un poco de pimienta. Nomás que no sé qué pasó, que esa parte no se grabó cuando le estaba poniendo la pimienta. Ya los va a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit hasta que queden los tomatitos bien cocidos. Y aquí está esta olla con agua. Ya cuando esté bien caliente el agua, entonces le va a agregar la pasta. Bueno, pues ya se calentó el agua, ya le va a agregar la pasta. Y la va a dejar hasta que esté bien suavecita. Le va a agregar poquita sal. Bueno, pues esta pasta ya está bien suavecita. Ahorita la va a poner en un colador para sacarle toda el agua. Bueno, pues miren, ya está aquí la pasta estilándose y ya ahorita vamos a sacar los tomatitos del horno. Bueno, pues miren, ya están aquí los tomatitos con el queso, ya están bien cocidos y pues ahorita ya le vamos a agregar la pasta. Esta pasta le sale muy rica a mi nuera. Y pues yo le dije que me la preparara y pues miren, aquí está preparándomela, consintiéndome. Le va a agregar un poco más de aceite. Y como les dije, pues eso va a ser a su gusto. Y ya lo va a mezclar para que quede todo bien integrado. Y para que la pasta agarre todos los sabores. Y esta salsita de tomate que no falte, porque esto es lo que le da el sabor mucho mejor. Ya se está viendo más rica esta pasta, deliciosa. Le va a poner un poquitito más de sal. Sal de ajo.
la pimienta. Y el queso mozzarella. La cantidad, pues es toda la que ustedes le quieran poner. Pues aquí mi nuera le va a poner mucho queso, porque pues a nosotros nos encanta con mucho queso. Y lo va a volver a mezclar para que quede bien integrada la pasta con todos los demás ingredientes. Y le va a poner más queso mozzarella encima, y este ya va a ser para ponerlo al horno. Bueno, pues miren, ya salió del horno. Miren qué rica se ve esta pasta, bien deliciosa. Y ahora sí, nada más a servir y disfrutarse. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar esta rica y deliciosa pasta. Bueno, pues miren, aquí está esta pasta, ¿verdad? Que se ve bien rica, bien deliciosa. Y con este pan de ajo va a estar mucho más buena esta pasta. Miren, con este quesito que se derrite. Riquísima esta pasta, muy buena, muy buena. Realmente deliciosa. Qué rico pan. No, hombre, realmente deliciosa. Bueno, mi gente hermosa, les deseo que pasen un maravilloso miércoles. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un besote a todos. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no se lo pierdan. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.